mañana hemos comenzado de nuevo con la segunda dosis de las personas de entre 70 y 79 años y la jornada pues se está desarrollando, hemos comenzado muy bien, la gente está entrando de forma fluida, sin incidencia, sin ninguna incidencia de momento, así que pues creemos que todo el día, toda la jornada se va a desarrollar perfectamente. Hay que pensar que han sido más de 600 alameños que no han podido desplazarse hasta Murcia para colocarse esa primera dosis de personas, estamos hablando de personas de entre 60 y 69 años, o bien también porque no lo han llamado, porque estando dentro de esa franja de edad no lo han citado. Entonces, pues desde el Ayuntamiento es algo que no terminábamos de entender porque como vemos podemos organizar de un día para otro perfectamente una jornada de vacunación aquí en nuestro municipio para que ningún alameño tenga que desplazarse hasta la capital. Y con los problemas de la citación, que esto se está gestionando desde Murcia, desde Salud Pública, pues también ofrecimos a los voluntarios que se formaron en el curso de rastreo para que ayudasen en las labores de citación y así que no se dieran problemas de este tipo, ya que no han sido casos aislados, la verdad es que han sido muchos alameños que no han sido citados y pues bueno, eso ha creado bastante confusión y bastante preocupación a los vecinos. Pues parece que lo empezamos a ver en los datos, ya esta cuarta ola no ha sido como la otra, los casos en Alhama, lo que hemos tenido han sido pequeños goteos, pero la incidencia en ningún momento se ha disparado y yo creo que la vacuna en este caso tiene bastante, bastante que ver. Por eso pues desde el Ayuntamiento siempre animamos a todo el mundo que venga, que se vacune, a que se coloque la vacuna, que le toque, porque todas las vacunas son iguales. Hay que vacunarse y esa es la única barrera que tenemos para frenar a este virus que tanto, tan año tan duro nos ha hecho pasar. De momento no nos han dado ninguna información. Normalmente tenemos que esperar a los lunes a la rueda de prensa que da el consejero en abierto para saber las novedades. Sí que nos comentaron desde el Centro de Salud que hasta el día 13 es la fecha que tienen para poner segunda dosis, pues si hay algún rezagado, para salir a los domicilios. A partir de esa fecha, el día 13, que ya se habrá terminado pues, con el grupo de edad de los 70, de mayores de 70, porque a los de 60 todavía les quedará la segunda dosis, pues ya supongo que les darán nuevas directrices para ver si seguimos bajando en los grupos de edad, en este caso ya las personas de entre 50 y 59. No lo sabemos, tendremos que esperar.